Trabajé en un veterinario uh -huh. donde, o sea, el perro era un, un signo de pesos. O sea, llegaba el, llegaban los perros y bañalo rápido y no se dejaba y su, lo desmayaban de un golpe. Se desmayaba el perro en la tina y lo bañaban desmayado, pasaban a la a, lo secaban desmayado. Lo metían a la jaula y ya cuando estuviera despertándose el perro, ya le cortaban las uñas, le hacían lo que le iban a hacer y lo ya esperaban que el perro se viera bien y le hablaban al cliente. No mames. Y yo decía, ¿cómo? Y de hecho, yo cuando llegué aquí, que abrí mi negocio, yo te ya un poco de esa mentalidad brusca, no creas, ¿ok? Porque perfecto no soy. Y yo venía con la old school de que no se deja, agárralo fuerte y amárralo y esto y esto. Y era un poco agresivo en mis acciones. Okay. Entonces me traje unas personas de Monterrey a trabajar aquí conmigo. Y ellos son entrenadores Y me decían, oye, escálmate, O sea, es que el perro está haciendo esto por esto Y yo, qué? Okay. Y un día me acuerdo que un perro Me quiso morder y lo costalí O sea, lo agarré y agárrenlo, agárrenlo Y ellos, no, no, suéltalo Relájate Y fue cuando me cayó el 20 de que Oye, esto No es lo que yo quiero ser okay. Y me dijeron, es que nos peleamos Es que así no se trata un perro y yo, ok, edúcame o sea, no quiero ser agresivo. O sea, ¿cómo okay. le haces tú? No, es que el perro está tratándote así por esto y por esto. Y yo dije, ay, güey, ok, lo entiendo, entiendo lo que me dices. Entonces cambié mi forma de ser y yo te digo, yo, yo, yo no fui perfecto, ni lo soy, pero yo no, yo no tenía la mentalidad que tengo ahorita. Pero eso ha evolucionado, güey. Eso es lo importante, sí. que uno vaya mejorando. Aprendí mis errores, güey. Porque yo decía, si al dueño no le importa a su pinche perro, a mí porque esa era la mentalidad okay. que yo tenía. Hacerle el corte nada más. Entonces fui aprendiendo de que no, o sea, este es el bebé de alguien. Exacto. Y ahora que ya tengo mis bebés, mis perritos, Digo, no, 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 Que a mí nadie me toca a mi perro porque no, Entonces cuando te... Como te digo, tu perro ahora es mi perro. Entonces sí. ahora que esta mentalidad que tengo en mi negocio... Es de que, no, de o sea, no, 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 va a pasar nada? Y, y amarlo y cuidarlo y si hay perros que oh, wey, vienen ¿me explico entonces okay. tienes que siéntate y ponle un bozal y no le hablen bonito hasta que se eduque, pero es un proceso, o sea, es como si todo pasa un niño, un muchacho que te está golpeando. No le vas a decir, "No, no me asaltes, no me pegues." No, o sea, no, sí, no tienes no. que reaccionar. Tienes que ser duro, pero de eso a cómo me comportaba antes, o sea, no, o sea, es una gran diferencia y creo que muchos groomers tienen que aprender eso. Ok. Ah, ¿tú, ¿Tú preparas groomers también, Dani? Muchos. Yo he hecho más groomers que hijos. No, 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 no. <laughs> sí. O sea, <laughs> yo he hecho muchos groomers. Ya tengo... ¿No? Muchos.